Sí, yo creo que ha sido un viaje muy positivo. Hemos visitado cuatro centros universitarios en tres ciudades de México, cuatro centros con los que ya hemos tenido algún tipo de contacto, de colaboración, y el viaje pues ha permitido reforzar esos contactos, en algún caso incluso firmar nuevos convenios de colaboración y explorar también las posibilidades de ampliar los intercambios y las colaboraciones docentes e investigadoras. Bueno, además de reforzar la colaboración con la Universidad de Anáhuac en el tema relacionado con el máster de Banca y Finanzas, por otro lado, con esa misma universidad y también con el Tecnológico de Monterrey y con la Universidad de Colima, hemos explorado la posibilidad de llegar a firmar nuevos convenios, por un lado, que permitan la realización de doctorados o la participación en programas de doctorado de la Universidad de Cantabria y por otro la posibilidad de abrir líneas de investigación en diversos campos, fundamentalmente en el campo de los estudios de turismo, en el campo de los estudios de biomedicina y en el campo de los estudios de economía y administración de empresas. Y también hemos realizado un contacto con la Embajada de México y dentro de ese contacto se ha planteado la posibilidad de que participemos en una feria que va a tener lugar en México relacionada con la oferta docente de posgrado de las universidades españolas.